Si el día acaba así de bien, os aseguro que habrá merecido y mucho la pena vivirlo. Bien, campeona, bien. Nos hemos colado un poco, ¿eh? Pero no ha merecido la pena. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues desde el día anterior estábamos visualizando el momento en el que nos íbamos a ir a la montaña. Y la verdad que estábamos con tantas ganas y tanta ilusión que ya desde el día anterior lo estábamos preparando todo y muy contentos. La verdad que con Casia nos lo pasamos muy, muy bien. Ya está amaneciendo. Venga. 7:15 de la mañana y comenzamos el día. Casia, vale. Comenzamos el día de trabajo. Hoy, la verdad que el horario está muy bien. De 9 a 4. Ya podían hacer así todos los días. Y lo bueno del día de hoy es que después por la tarde vamos a entrenar. Vamos a entrenar, que me molan a mí los entrenamientos estos que estamos haciendo. Hoy ya por fin subimos a 25 minutos. Dentro de poco vendrán los cambios de ritmo y la planificación específica para montaña. Deseandito de ello, deseandito. ¿Por qué? Porque la montaña donde mejor nos encontramos, ¿eh? Lo que más nos gusta es donde creo que me muevo mejor, aunque en asfalto no ando tampoco nada mal. Últimamente vimos los ritmos y iban bastante bien, pero bueno, nosotros nos centraremos en la montaña, que es lo que nos gusta. Nos levantamos bien tempranito y vamos a trabajar. Si es que esto es lo que tenemos que hacer, este es nuestro día a día. No penséis que aún estamos sin dolores. No, teníamos dolores, pero teníamos tantas ganas de pasar el día y disfrutar que nos daba igual todo. Así que venga, sacamos a la nena. ¿Cómo está el parque lleno de mierda? Esto es lamentable. Esto es lo que ocurre cuando dejas a la gente encerrada mucho tiempo, que parece que son monos o tontos. Deja las cosas aquí, ¿vale? Cervezas. No sé ni cómo definirlo, no tiene ni nombre. Así que bueno, vamos a sacar a Casia, desayunamos, trabajamos y a las 4 volvemos para casa. Intentaré hacer reviews, intentaré hacer alguna review hoy, que tengo material aquí en casa ya para hacer review, y ir subiéndolo para organizarnos un poquito más y subir más vídeos. Pero de momento, poquito a poquito, pasito a pasito. Y nada más, y deseandito que llegue la tarde para entrenar. Venga, buen día hoy, ¿eh? Liken si os gustan los entrenamientos por la tarde en montaña, o liken si os gustan los entrenamientos por la tarde en asfalto. Ponérmelo en los comentarios. ¿Dónde os gusta entrenar más, asfalto o montaña? Decisión ambigua, ¿eh? ¿Qué te gusta más, papá o mamá? Y ya en el trabajo pensando qué tipo de productos traer para las reviews, porque ahí andamos con un gusanillo y unas ganas de traer cositas, que tenemos que traer bastantes reviews porque hay cosas muy molonas en Decathlon y muchos productos los cuales os quiero mostrar. Ya tenemos en casa para hacer la review de este producto, ¿vale? Que es el portabastones, ¿ok? Que lo haremos en cuanto podamos. Y aparte, chicos, de esta zapatilla haremos review de la Gel Kanaku de ASICS, porque la otra de las Trabuco gustó mucho. Así que se vienen reviews potentes al canal. Pues nada, salir de trabajar e irnos al campo. ¿Qué mejor que eso? Bueno, antes venimos a por Casia, que por aquí anda, y nos la llevamos. Merendamos en casa y nos la llevamos, pero con ella me lo paso muy bien en el campo. Y la verdad que mereció la pena y mucho. Y si no, mirar, es que disfrutamos de lo lindo los dos. ¡Qué ganas! ¡Pero qué ganas tenía de pisar un poquito el campo! La verdad que vamos a entrenar hoy por aquí, por el campo, la Sierra San Cristóbal, pero antes, chapuzón que te crío. Hace calor y creo que con un poquito más fresquitos casi yo, un poquito de agua para los dos, nos va a venir genial para hacer esta 25 media horita, ¿vale? Vamos a estar trasteando un poquito por aquí, que tengo muchas ganas.
Se me ha olvidado el dron, que me lo quería haber traído. Pero bueno, ya lo traeremos otro día para grabar cositas por aquí. Antes, baño. Ahí, ya lo oís, ¿no? O vamos al baño. Venga, vamos. Y con esta mojada que llevamos tan buena, ahora sí se corre. Ahora sí corremos. Yo tengo más ropa para cambiarme. Casia no. No tiene, pero yo sí tengo. ¡Vamos, Casia! ¡Wow! ¡Qué bueno, chicos! Vamos a darle. Venga, vamos. Hola. ¡Vamos, Casia, vamos! Venga para adelante, Casia, venga para adelante. Venga, dale. Dale, 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 venga. Y un conejo allí, venga. Venga, 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 venga. Corre, corre. Por aquí, ven. Corre, corre. Despacito, venga. Despacito, vámonos, venga. Baja, baja, cuidado. Baja. ¡Yupi! Vente por aquí. Perdonad por las imágenes que se ven un poquito para abajo, pero es que me he comprado un nuevo gadget, ¿vale? Para ponérmelo aquí arriba en la cabeza, pero lo puse demasiado para abajo, entonces no se veía tan bien como debería. El próximo día lo llevaré un poquito más levantado para que se vea más el camino y las imágenes sean mejor. Pero bueno, son imágenes que son de la montaña, que tanto os gustan y yo encantado de que disfrutemos en la montaña, como estamos pasándolo y se nos pasa el tiempo volado. Es que la montaña... es otra cosa, chicos. Venga, Casia. Venga, corre. ¿Cómo corre? Sigue, 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 sigue por ahí. Venga, sigue, sigue. 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 Ya baja. Qué bien. ¿Me vas con el palo? Suéltalo, anda. Bueno, es un buen entrenamiento el que hemos hecho y espero seguir así. Espero seguir con esta planificación, espero poder traer más vídeos en la montaña que tanto os gustan a vosotros y que tanto disfruto yo con aquí con la enana que por aquí anda. Y esta es la idea, intentar recuperarnos. Durante el día ocurrió algo que no os he contado, que lo voy a comentar. Vino un chico a la tienda de Calón cuando estábamos empezando, los dos empezamos, cerca de hace 8 años, y él me dijo, me rindo, no puedo más, no puedo correr, cada vez que intento correr me duele, he probado de todo, me duele, no sé cómo tú lo haces, luchas por ello, luchas por no perderle la ilusión a este deporte, intenta recuperarte cuando estás lesionado, me merece la pena, lo que amo a este deporte me merece la pena, entonces por ello intento salir adelante y no tener lesiones, así que por ello es por lo que sigo luchando. Venga, dale. Dale, venga. Dale, dale, dale.
Qué manera de disfrutar con esta renacuaja. La verdad que me lo he pasado pipa, me lo he pasado muy bien. De hecho, se me ha ido un poquito el tiempo. Nos hemos colado 5 minutos. Y muy contento y muy feliz, chicos, porque ha merecido la pena todo lo que hemos hecho hoy. Y fijaros qué sonrisa me gasto. Como os he dicho al principio del vídeo, chicos, hacer que el día merezca la pena. Cualquier detalle, cualquier gesto, cualquier tontería que hagáis marcará el devenir del día. Hoy el gesto mío era concentrarme y disfrutar y visualizar lo que íbamos a tener hoy aquí. Tontería, sí, pero me ha dado vida para afrontar el trabajo de una manera mucho mejor, con una actitud muy positiva y estar feliz. Y eso es lo que hay que valorar. Cualquier cosa, cualquier detalle va a marcar el devenir de vuestro día. Así que focalizarlo en algo bueno y el día os irá de puta madre, como me ha ocurrido a mí y como ha ocurrido aquí al bichito, que hemos disfrutado un montón. Amigos, ya no doy más la chapa. Gracias por veniros conmigo a todos nuestros vídeos. Y como digo siempre, nunca dejéis de soñar, que los sueños se cumplen. Venga, vámonos a casa, que aún toca hacer la fuerza. ¡Gran día, eh!